Innovaciones didácticas en contexto reúne experiencias y propuestas de análisis de escenarios educativos concretos, tanto en aulas presenciales como en aulas virtuales. En el contexto de la bimodalidad en el cual está nuestra universidad en este momento, es interesante analizar estas propuestas en ambos tipos de modalidades. Esto requiere intercambios, puesta en común de experiencias y también búsqueda de soluciones innovadoras para aplicar en las aulas. Las autoras y autores de estos artículos son docentes e investigadores de nuestra universidad y pertenecen a distintas disciplinas como educación, comunicación, economía, sociología, letras, cine. Esta diversidad enriquece la mirada sobre los contextos específicos sobre los que el libro trata, que dicho sea de paso van desde una escala macro al comparar los sistemas educativos que se han implementado en América Latina en cuanto a la innovación en TIC hasta aquellas asignaturas que tratan prácticas profesionales en la formación de profesores en la universidad y también las distintas experiencias en aulas virtuales, ¿no? El tema que abarca todo el libro es la innovación, pero la innovación en contexto. Es decir, que nosotros mayormente, a pesar de que hay artículos teóricos que abarcan la innovación de manera más general, nos estamos centrando en la innovación en nuestra universidad, ¿sí? ¿A qué llamamos innovación en nuestra universidad? Hay un artículo, uno de los capítulos, que trata, por ejemplo, de la utilización de la realidad aumentada aplicada a la educación. En este caso, hay un estudio, un relevamiento teórico de la utilización de la realidad de la educación en general en nuestro país y además hemos tratado de reflejar esto en el libro, utilizando también la realidad aumentada para que el lector pueda acceder a contenidos aumentados respecto de lo que tiene el libro en papel o digital. Digamos, esta incorporación se da a través de códigos, marcadores que se levantan a través de dispositivos móviles, que puede ser celular, tablet, etc. Y se accede de esa manera a contenidos audiovisuales, texto, páginas web. Por último, nos resta agradecer en nombre de los autores María Teresa Lugo, Ximena Pérez, Paula Flores, Alejandra Santos Sousa, Clarisa Marcioni, Néstor González, Pablo Bauma, Sebastián Torre, Marcelo Aceituno, Marina Jergic y Adriana Imperatore. Decía, agradecer a la Secretaría de Educación Virtual y a la Universidad Nacional de Quilmes por darnos esta posibilidad. Muchas gracias.